Desde muy antiguo, los hombres andinos ya conocían estas figuras con el nombre de chacanas y ocasionalmente las usaban en sus monumentos funerarios. Cuando llegaron los españoles, permitieron que los indios utilicen las chacanas en la construcción de las primeras iglesias, porque vieron que eran muy parecidas a las cruces de la fe cristiana. Los cementerios como Rebash todavía son respetados y protegidos por los actuales habitantes de Amazonas, quienes los consideran el lugar de descanso de sus genuinos antepasados. Después de masticar las hojas sagradas y pagar a la tierra con coca y aguardiente, recién podemos asomarnos a mirar el impresionante acantilado donde reposan desde hace más de 1000 años los sarcófagos de los más grandes caciques de la historia de los Chachapoyas. Estos son los Purún Machus, los viejos antepasados, los señores que hicieron grande a la nación Chachapoya muchos siglos antes de la llegada de los incas. Su nombre no solo significa antepasados, sino también padres y caciques eternos. Mirando desde el extremo del barranco, los andinistas de nuestro equipo estudian las posibilidades de subir esa imponente muralla, a mitad de la cual se yerguen las estatuas funerarias. Desde la cumbre del acantilado hasta los Purún Machus hay 60 metros de distancia, y de allí al suelo otros 150 metros de caída vertical hasta el río. De una sola mirada, los andinistas descartan las posibilidades de escalar el farallón. La pared está formada de roca caliza muy resistente, pero también hay grandes tramos de tierra suelta y roca podrida. Ninguna de las plantas que crecen sobre el muro serviría para sujetar una soga. Entonces, ¿cómo hicieron para subir los Chachapoyas? ¿Izaron las estatuas desde el suelo o las construyeron en el lugar? Los pobladores de San Miguel, que ya comienzan a reunirse para ver nuestro trabajo, nos han contado que este barranco se llama Carajía y que cada vez que alguien se propone subirlo, sucede algo que lo impide. ¿Será que los Purún Machus no desean ser molestados? No lo sabemos, pero cuando los andinistas empiezan a preparar sus cuerdas, una suave llovizna comienza a caer sobre Carajía. El barranco de Carajía, con sus misteriosas estatuas funerarias, es uno de los mayores atractivos arqueológicos del antiguo territorio de los Chachapoyas, que hoy es el departamento de Amazonas. Lo más extraordinario de estas tumbas con forma humana es que, debido a su emplazamiento en la mitad de un abismo, nunca fueron tocadas por los ladrones de santuarios y se mantienen milagrosamente intactas y en la misma posición en que las dejaron hace cientos de años. Llegar hasta ellas es todo un desafío que es necesario enfrentar con la mayor precaución, no solo por el peligro que encierra el barranco, sino también por el cuidado que se debe tener para no dañar estas esculturas, que son un valioso patrimonio de la humanidad. ¡Cable, cable! ¡Dos metros, dos metros! ¡Poco más, poco más! Maniobrando con mucha paciencia, nuestros andinistas bajan una plataforma de metal
hasta la altura de los Purumachus, 30 centímetros más, que se encuentran protegidos en el interior de una gruta artificial que al parecer fue cavada exprofeso por los enterradores. El descenso es lento y muy peligroso. Cualquier caída desde aquí es una muerte segura contra las rocas del fondo. Tal como los sandinistas habían pensado, la roca del barranco está totalmente podrida y se desprende al menor contacto. Tratar de escalarla poniendo clavos o seguros hubiera sido totalmente imposible. Cuando la plataforma ya está en posición, nos descolgamos uno por uno, tomando todas las precauciones y confiando en que el pago que hicimos a la tierra al comenzar el día haya sido del agrado de estos señores, que descansan erguidos e impasibles en su privilegiado mirador. La plataforma se balancea suspendida de un solo cable a 60 metros de la cima, pero resiste bien nuestro peso y el de los equipos. Así que comenzamos a filmar, aprovechando que la lluvia se ha detenido momentáneamente. Como ocurre con todas las sepulturas andinas, los Purumachus están orientados hacia el este. Los enterradores quisieron que durante toda su muerte pudieran disfrutar del magnífico paisaje de este valle y también de la salida del sol por encima de las montañas que alguna vez fueron sus dominios. Esta es la segunda visita que reciben en 700 años. La primera fue de los arqueólogos que los descubrieron para la ciencia en el año 1984. Gracias a las informaciones de los pobladores de la zona, que sí los habían conocido desde siempre. Se sabe que originariamente las estatuas fueron 8, pero una se cayó al abismo durante el terrible terremoto que azotó la región de Amazonas en el año 1928. Al caer, la escultura provocó un forado en la que estaba a su lado, y esa circunstancia permitió a los arqueólogos conocer cómo estaba hecho el interior de los sarcófagos. Tienen que haber sido hombres muy hábiles los que subieron hasta aquí a construir estos monumentos, porque en el breve espacio que hay entre la cornisa y el vacío, levantaron con singular maestría las impresionantes cápsulas funerarias de casi 2 metros de altura, dentro de las cuales colocaron los cuerpos momificados de sus jefes. Utilizando solamente arcilla mezclada con cañas y paja brava o ichu, le dieron forma a los cuerpos. Y también con esos sencillos materiales, modelaron las cabezas chatas, de quijadas prominentes, algunas de las cuales estaban coronadas con cuernos de venado o con las calaveras de sus enemigos. Cada uno de los sarcófagos fue revestido con una pasta blanca, sobre la cual pintaron una especie de manto de plumas de color rojo bermellón, tal vez imitando el majestuoso ropaje que utilizaban en su tiempo los curacas chachapoyas. Los mantos no son iguales en todas las figuras, y tampoco los símbolos mágicos que adornan el pecho de algunos. Definitivamente lo más llamativo de los Purumachus son las grandes quijadas que le dan una fuerza especial a las figuras y nos recuerdan por un momento las cabezas de los Moais, esas enormes esculturas de roca que levantaron los nativos de la isla de Pascua en medio del Océano Pacífico.
¿Será pura coincidencia? ¿Quién lo sabe? Pero también las caras planas y las quijadas prominentes se parecen mucho a las máscaras funerarias de madera que usaban algunas culturas de la sierra en sus entierros.